Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante, que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. Se viene la Noche Blanca 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Macará, partido que se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 19 horas y lo podrás ver por la cable operadora DirecTV. Por un lado, Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a este compromiso ante Macará jugando dos compromisos amistosos ante Sociedad Deportiva Aucas e Independiente del Valle. Ante el cuadro del Valle solo empató 1-1 y 0-0, en tanto que ante Sociedad Deportiva Aucas cayó por 4-1 y logró una victoria por 2-0. Para esta nueva temporada, el cuadro universitario fichó a dos nuevos refuerzos. El primero es el delantero paraguayo Luis Amarilla, el segundo es el argentino Juan Cruz Capró, quienes serán presentados oficialmente en esta Noche Blanca. Cabe recordar que el cuadro albo en la primera fecha de la Liga Pro se medirá al recientemente ascendido el Club 9 de Octubre el 19 de febrero. Por su parte, el cuadro ambateño de Macará llega a este compromiso ante Liga Deportiva Universitaria de Quito jugando dos compromisos amistosos ante Centro Deportivo Olmedo y ante el Club Mucchurruna. Ante el cuadro del Ponchito logró empatar 0-0 y logró una victoria por 2-1, en tanto que ante Centro Deportivo Olmedo solo lograron empatar 0-0. De esta manera, el cuadro ambateño se está preparando para lo que será el inicio de la Liga Pro, donde en la primera fecha se medirán a Guayaquil City, además que también tienen el partido por la Copa Sudamericana ante el Club Sport Emelec. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso amistoso entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Macará. El cuadro universitario alinearía de la siguiente manera: con Gavarini, Cruz, Corozo, Guerra, Perlaza, Piovi, Alcíbar, Zunino, Julio, Muñoz y Martínez. Mientras que el cuadro ambateño de Macará alinearía de la siguiente manera: con Pucheta, Smith, Cortave, Mora, Hernández, Calderón, Garcés, Rodríguez, Díaz, Rodríguez y Muriel Orlando. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, darle me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.